Hola, ¿cómo están? Yo soy Radio Kishtar y pues bueno, este va a ser mi meme fanduber, aprovechando que varios fandubers ya lo han hecho y pues obviamente no quiero quedarme atrás, así que vamos a empezar con las preguntas, que no me acuerdo muy bien cuáles son, pero pues bueno, ahí van a ir saliendo. Voy a poner algo de música para que esto sea, pues vaya ameno para todos. Perdónenme, lo estoy haciendo ahorita a las 9 de la mañana, me acabo de levantar. Y pues, estoy un poco medio dormilón, pero en fin. Vamos a dejar este tipo de música, sí. Y pues bueno, la primera pregunta es: ¿Cómo y cuándo comenzaste en el fandom? bueno, realmente cómo y cuándo no recuerdo. Bueno, el cómo sí, cuándo no. Pero, bueno, creo que era el año del 2010, sí, ya tiene mucho tiempo. Pero no había comenzado como tal en el fandub, sino que en ese momento me gustaba, bueno, me gusta todavía la serie de Bleach, y pues había escuchado el capítulo en español latino, la voz era Eduardo Garza, pero pues la verdad yo dije, pues como que no. Y para ese entonces yo acababa de entrar a estudiar ya llevaba como 4 o 5 meses en la escuela de Don Esteban Siller, ya estudiando doblaje profesional. Dije, ok, me voy a poner a prueba. Así que agarré el primer capítulo. Realmente no sabía cómo editar un capítulo. Lo único que hice fue quitarle la voz. Y bueno, más bien quitarle todo y nada más dejar música de fondo y poner algunos efectos. Fue entonces cuando yo me puse a grabar, obviamente como Ichigo y como todos los personajes masculinos que pudiera abarcar mi voz. Y pues dije, está bien. Lo subí como prueba a internet. Esto creo que nadie lo vio. Y si alguien lo vio, por favor déjenlo en los comentarios para pedirle una disculpa por lo horrible que me quedó. Pero ya cuando oficialmente comencé en el fandub, me parece ser que fue, híjole, por diciembre o noviembre. De hecho, creo que fue más por diciembre, porque yo iban a empezar mis vacaciones, tanto escolares como con Esteban Siller. Por lo tanto, pues no iba a estar estudiando doblaje y me iba a quedar así en las. Pues no sé, sentía yo que se me iba a olvidar. Vaya, iba a perder práctica. Entonces empecé a buscar en internet. Yo ya sabía lo que eran los fandubs. Entonces me puse a buscar en internet y pues no sé, busqué el primer lo primero que me llamara la atención. Por lo tanto, iban a empezar a hacer los capítulos de Kuroshitsuji. Ahí fue donde conocí a Leon Eng, mi hermano del alma, a Dulce Félix, a Rey Rey. Bueno, los conocí a todos ellos, los que habían conformado Tsunoga Fandub. Pero pues bueno, me dieron la oportunidad como el vizconde gay que le decían en ese entonces. Híjole, y un hindú, un indio, no me acuerdo cómo se llama. Ang, Nag, algo así. En fin, el chiste es que con ellos vino mi primera. Vaya, mi primera prueba, mi primera incursión en esto del fandub. Me habían pedido que hiciera un demo de voz, por lo tanto, bueno, lo hice, se los mandé, les gustó. Y algo que quiero denotar es que antes no creían que sí estudiaba doblaje o creían que era un charlatán más que solo decía, ay, sí, se va a creer muy grande, etcétera, etcétera. Pero no, realmente, pues vaya, empecé a tener la confianza de ellos, empezamos a trabajar como en equipo, les ayudé, etcétera. Y pues así empezaron a salir algunos trabajillos, hice mi canal de YouTube, creo. O ya lo tenía. Bueno, el chiste es que lo acoplé al fandub. Poco después, mi segundo gran trabajo fue gracias a un amigo muy querido, a Nico, que me invitó a hacer un especial de Año Nuevo de. Ay, ¿cómo se llama? De Suzumiya. Y ahí fue cuando empecé a hacer a Koizumi. Fue el primer personaje, yo creo, con más de dos líneas que hice. Y pues bueno, así poco a poco me fui metiendo, dando embarraditas de algunos proyectos. Pero pues bueno, creo que fue así cuando y cómo comencé en el fandub. Creo que ahorita ya llevo
dos o tres años, la verdad. Pero en fin, vamos con la siguiente pregunta, la cual es... ¿Qué micrófono usas? Bueno, cuando comencé a hacer fandubs, el micrófono que utilizaba, era uno... No recuerdo la marca, Dios, es de la marca de línea blanca, por línea blanca me refiero a de la misma marca que hace lavadoras, secadoras y todo eso. ¡Ah, se me fue la maldita, la maldita marca! Pero en fin, empecé utilizando ese, que la verdad era bastante bueno, se escuchaba muy bien el sonido. Y pues posteriormente, empecé a utilizar uno de computadora que me encontré por ahí. Pero bueno, ese no me gustó tanto. Entonces después fue que dije yo, pues si voy a empezar a hacer esto y realmente quiero escucharme lo más profesional, pues tengo que comprar un micrófono. Así que fui a un Steren, lo que vendría siendo el equivalente a un Radio Shack, para los que no sepan qué es un Steren. Por lo tanto, me compré ese micrófono y pues realmente resultó bastante bueno. De hecho, es el que actualmente sigo utilizando. Me gusta mucho este. En fin, me refiero al micrófono, no me vayan a empezar a alburear, por favor. Pero bueno, este es el micrófono que utilizaba, lo conectaba directamente a la computadora. Poco después, me vi por la necesidad de conseguir un mixer, una mezcladora, para poder conectar el micrófono ahí y nivelarlo, el audio cuando grito, cuando hablo más fuerte, etc. Y conectarlo digitalmente a la computadora para evitar ese tipo de ruidos que a veces se llega a utilizar con el micrófono. Así que, bueno, el micrófono que estoy utilizando actualmente es un Steren. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál fue tu peor fandub? Bueno, yo creo que como a muchos les pasa, el peor fandub fue el primero. Y por el primero me refiero al que hice de Bleach. Puesto que, bueno, yo decía, creo que ya estoy lo suficientemente preparado como para poder hacer algo de calidad. Pero no, lo que pasa es que yo llevaba poco estudiando en la escuela de Don Esteban Siller y la verdad, lo único que había visto era voz y dicción, actuación corporal y creo que ya. De hecho, estaba empezando actuación corporal, por lo tanto, me faltaba toda la experiencia que tiene Don Esteban Siller. Así que, bueno, se han de imaginar más o menos cómo me habrá salido, ¿no? Otra de las cosas que yo hice que creo que fue mi peor error... era imitar los tonos que utilizaba Eduardo Garza, por lo tanto se han de imaginar el resultado que quedó de mi primer intento de realizar un fandub. Pero sí, creo que ese ha sido mi peor fandub. Además, todos los que he hecho cantados, porque la verdad odio cantar. Pero en fin, vamos con la siguiente.